me voy a lo que ya sabían nuestros ancestros, los que veneraban aquí en América y en todos sitios del mundo, se veneraba el águila como la que representa la libertad. Es el último signo de que podemos ser libres, es posible ser libres. Los humanos, aquí las águilas viven cautividad forzosa, pero los humanos nos hemos ido metiendo en una cautividad voluntaria y podemos salir. ¿Por qué es importante el águila imperial? Porque nos recuerda cada día que es posible, que ser libres es posible, que no somos cautivos de ningún sistema, que no somos cautivos ni siquiera de la economía, ni de las crisis. No, la libertad la tenemos en el corazón y eso es lo que simboliza el águila, la capacidad de elevarse por encima de los problemas, de elevarse por encima de las dificultades y de poder realmente ser libres. Entonces, mientras haya águilas, el hombre va a seguir envidiándolas, no solo por su poder, por sus garras, por su belleza, sino sobre todo por la capacidad de elevarse sobre las cosas, de estar por encima de todo lo que nos pasa. Y ese es el mensaje del águila y es el mensaje que tiene que ir calando poco a poco. Y mientras haya águilas, va a haber gente que quiera ser como ellas y va a haber águilas que quiera ser como gente.